Con la presencia de la delegada estatal del Servicio Nacional de Empleo, Olivia Urtilla Nieto, el presidente municipal y la regidora de Turismo realizaron una conferencia de prensa para anunciar la cuarta Feria del Empleo en Jojutla. Urtilla Nieto informó que de las tres ferias realizadas con anterioridad han participado 72 empresas, en donde se han ofertado un total de 1.063 vacantes, han acudido 862 personas y 680 de ellas han sido colocadas en algunas fuentes de trabajo, representando el 78%. Este viernes habrá alrededor de 20 empresas. En esta cuarta feria se ofertarán alrededor de 750 plazas de empleos formales y también comentó que hay plazas para salir del país. Estamos ahorita trabajando con Canadá, lo que son un intercambio sino estamos mandando, en Canadá están ahorita requiriendo personal, pero sí, por ejemplo, nos dicen que la gente tenga inglés. De hecho, mañana vamos a estar reclutando a través del servicio de empleo personas que tengan conocimientos de inglés y que estén dispuestos a viajar a Canadá a trabajar por un periodo de 8 a 1 año, ¿no? Entonces, sí necesitamos nosotros preocuparnos por nuestra persona e invertir en nuestros conocimientos, porque en la medida que esto avanza, pues las empresas te van a exigir más, ¿no? Para TVO Noticias, Félix Fox.